Mis abuelas me dieron permiso. Ese es el tema de hoy. Vamos a empezar a ganar autoestima mientras perdemos peso con el permiso de las abuelas. ¿Y cómo así que con el permiso de las abuelas? ¿Cómo entiendo esto? ¿Cómo entiendo que yo voy a empezar a ganar autoestima mientras pierdo peso y con el permiso de mis abuelas? Ese es un tema muy interesante. Ayer le estuvimos pidiendo permiso a las abuelas y hoy voy a volver a hacer el ejercicio. Sigo un poquito afónica, pero vamos a hacer el ejercicio. Resulta que dentro de ti hay una niña que está perdida y abandonada. Dentro de ti hay una niña que la abandonaste y quedó perdida en el laberinto del pasado. Esa es la película. Tú tienes una niña perdida, una niña abandonada, una niña que abandonaste y te fuiste por el mundo queriendo hacer una cantidad de cosas y, perdón, queriendo hacer una cantidad de cosas y te perdiste. Entonces, esta niña, todos tenemos una niña, todos tenemos un niño abandonado. Y esta niña necesita tener un permiso y ese permiso tiene que ser de nuestros ancestros, porque en la sangre, en nuestro código genético, en el ADN, tenemos una información, es una información que es cuántica. Entonces, cuando nosotros hablamos a los abuelos, les decimos abuelos, voy a empezar a pedirle permiso a mis abuelos, le pido permiso a mis abuelas. Y a mis abuelos, le pido permiso a mi abuelo Virgilio Cardona Gutiérrez, le pido permiso a mi abuela Raquel Álvarez Cardona, a mi abuelo Tony. Ay, perdón. ¿Qué le pasa a usted? Mira a este perro. ¿Qué estás haciendo ahí? Este Tony. Tony es tremendo. Se cogió una. Qué pena con ustedes. Pero, Tony. Está haciendo un daño ese Tony. Ese Tony, Tony no es fácil. No es fácil el perro. Estaba toda concentrada pa, y me paré como una loca y dejé a las abuelas ahí tiradas. Ok, entonces el ejercicio es, vas a imprimir tu foto de la niña interior tuya para que tú puedas reconocerla. Ese es el primer paso. El segundo paso es escribir. Vamos a pedir permiso a las abuelas y a los abuelos para que los hombres no se nos enojen con nosotros. Entonces, vamos a hacer un trabajo a Virgilio Cardona Gutiérrez Álvarez, a Raquel Álvarez Cardona, al abuelito Joaquín López Castaño y a la abuelita Raquel Morales Arango y a mi papá Darío Cardona Álvarez Gutiérrez y a mi mamá Rosa María López Morales. Y esta preciosa y bella hija que quiere amarse, valorarse y respetarse. Esto es un permiso ancestral. Este es un permiso que nosotras como mujeres nos tenemos que dar y también pedirle a nuestros ancestros que nos liberen, a esas abuelas que no fueron valoradas, a esas abuelas que no se valoraron como mujeres, porque en ese paradigma, en esa creencia, en esa costumbre, la mujer no es valorada. Discúlpenme que el perro no sé qué le pasa. ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué pasa, Tony? Ay, ¿cómo estás? ¡Qué grosero! Ay, pero míralo. No sé qué está haciendo. Ah, pero es que yo me entiendo porque Santiago, deja esto ahí. Oh my God. El perro me puede apagar. No, ya. Si ustedes supieran todo lo que hizo el perro que se cogió una comida que dejó Santiago. Ese perro es muy grosero. Míralo. Se cogió una caja de comida. Y se la fui a quitar y no se dejó. ¿Ah? Un arroz chino que dejó Santiago. Ay, señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero es que está,
Parece como que, oh, Dios mío, tranquila María Imelda, respire profundo, tranquila, que eso es normal. Bueno, entonces, íbamos, ya me perdí. Concentrarse es tarea de locos. Concentrarse, enfocarse, mantener la atención es un entrenamiento que nosotros estamos haciendo, es entrenándonos para concentrarme y enfocarme, porque la verdad que es fácil perderse, te sales en un momentico por cualquier cosa. Entonces, vuelvo al tema. Entonces, estamos pidiéndole permiso a los ancestros, a nuestros ancestros, a todas las abuelas, bisabuelas, tatarabuelas y todas las mamás, porque desde que nosotros estamos, lo hablábamos ayer, desde que estamos en el vientre de la madre, nosotros traemos toda la información de nuestros ancestros. Y si en el árbol tuyo, cuando mi papá nació, que nació Darío Cardona Álvarez, y su abuelita no lo quiso conocer o su abuelita no lo aceptó en la familia, eso viene en la sangre, nosotros seguimos negándonos y por eso hay que pedirles permiso a ellos, porque la información es cuántica, la información no se destruye, el cuerpo de nosotros si se muere, se pierde, se vuelve polvo o lo que sea, pero la información queda en el, digamos, queda como en el universo, la información es energía, la información se traslada de generación tras generación. Por eso la palabra transgeneracional quiere decir que se trasladó la información en el código genético, en las memorias celulares, en la sangre. Nosotros somos un cultivo de células y esas células o esas partículas, nosotros somos, a ver, somos átomos, somos partículas, somos moléculas, si pusieran un microscopio, nosotros ni siquiera somos tan sólidos como creemos que somos. ¿Eso quién lo dice? Lo dice la física cuántica. Entonces, como nosotros somos moléculas, partículas, y a lo mejor hasta somos invisibles, si lo miramos microscópicamente, seríamos invisibles. Entonces nosotros traemos toda la información de nuestros ancestros. Como la mujer, estoy hablando especialmente a la mujer, el hombre no tiene tanto problemas, o no sé si tendrán tanto problema de autoestima, pero nosotras las mujeres sí, y tenemos un problema de valorización. Y estamos así en este momento queriendo trabajar la memoria de nuestras abuelas para que ellas nos den ese permiso de empezarnos a amar y de empezarnos a valorar. Entonces, este ejercicio, ayer alguien me dijo que le hice un coach y me decía que la abuela no la quería para nada, para nada, para nada, y que la abuela por parte del papá no la quería y que entonces ella tuvo muchos problemas y la rechazaban mucho. Entonces, a veces cuesta hacer estos ejercicios, no es fácil, es como si hubieran obstáculos. Otra también me comentaba y me decía que ya no podía hacer el ejercicio porque lloraba demasiado. O sea, fíjense cómo nosotros, al recordar y traer esos recuerdos y hacer memoria de nuestras abuelas, cómo el corazón y cómo nosotros empezamos realmente a renovar esas memorias. Pero en la medida en que nosotros lo vamos haciendo, o sea, es como paulatino, no es una cosa que sí, que ya, que no, sino que lo vamos haciendo. Esto no es la primera vez que yo lo hago, yo ya llevo haciendo esto mucho, mucho tiempo, pero lo estoy haciendo ya, digámoslo, en vivo, en público, ya lo estoy haciendo apenas, es la primera vez, que fue ayer que lo hice, y vieron cómo realmente se siente mucho dolor,
O si tuviste una abuela que te quiso mucho, entonces pues también vas a sentir también mucho cariño. Pero es muy importante que todos los días, por ahora, mientras que nosotros tenemos esa autoaceptación y ese autoconocimiento, les pidamos permiso. Bueno, ese es como el tema que nosotros vamos a empezar a trabajar. Cuando nosotros trabajamos este niño, esta niña interior, también estamos trabajando, es como si nosotros hiciéramos un viaje en el tiempo y fuéramos donde la niña, esa niña pequeñita, la mía tiene 5 años y ya cada una de ustedes van a colocar cuántos años tiene cada una, y es como si fueran y le hablaran a ella misma. Entonces, nosotros somos las del futuro que vamos y le hablamos a la niña de 5 años para que esa niña, ahí es donde nosotros empezamos a decir, ay, mira, yo sentí que me habló un angelito, o yo me pareció que pasó algo, porque nosotros mismos en este momento podemos modificar ese futuro. Y lo mismo que yo, con la ancestra del futuro, que va a ser, por ejemplo, María Imelda, cuando tenga 80 años, si Dios me da vida y salud, y si me muero mañana, pues entonces ya me morí mañana, no importa. Pero si yo duro, hoy tengo una perspectiva de vida, tengo una expectativa de vida, digamos, de 80 años, entonces mi yo del futuro o mi ancestro del futuro me está también ayudando para que yo hoy pueda escoger en qué futuro voy a elegir, cuál es el futuro que yo quiero. Entonces, yo puedo definir qué futuro quiero y con el permiso de las abuelas y también con mi niño interior. O sea, vamos a integrar todos esos yo del pasado, el yo del presente y el yo del futuro, porque a veces tenemos una confusión. Y la confusión es la siguiente. Muchas personas dicen, yo voy a hacer primero el tema y luego voy a leer, pero me escriben, por favor, las dudas. ¿Saben una cosa? Yo en este momento no estoy bien, no estoy concentrada porque el perro está en un alboroto tan horrible y entonces lo estoy sintiendo como que me quisiera parar de aquí e ir allá y cosas que me estresan el perro. Pero María Imelda está aprendiendo a darse cuenta. Eso es observarse. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Resulta que en este momento el perro me está sacando del quicio y yo quisiera pararme de aquí, ir a decirle al perro y cogerlo y pegarle. María Imelda, ¿usted le quiere pegar al perro? Sí, acabo de salir la mala. Le quiero pegar al perro porque está insoportable. Pero eso es cuando primero yo me observo, me doy cuenta que me estoy saliendo de mi centro, que estoy queriendo ir a coger al perro y cascarle, pero voy a estar tranquila, voy a respirar, porque me está, si fuera fácil, sí o no. Y qué era lo que yo iba a decir. ¿Sí ven? ¿Sí ven uno cómo se pierde de fácil? Ay, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Tomé agua, respiré profundo, párese, toque la tierra, María Imelda. Oh my God. Oh. Bueno, ese es un ejercicio que tenemos que hacer a toda hora y en todo momento. Enfoque, enfoque. ¿En quién? En ti, María Imelda. ¿En quién? En ti, María Imelda, por favor. No se deje salir.
Por favor, enfócate, ¿sí? Por favor, gracias. Conversación con María Imelda. Primero yo. Voy a estar tranquila, voy a respirar. Por favor, estamos hablando de un tema muy interesante. Manténgase enfocada, manténgase en el centro. En el centro del equilibrio está la paz. Vuelva a su centro, María Imelda. Esos son ejercicios que nos tenemos que estar haciendo. Tenemos que aplicar lo que tanto hablamos. Tenemos que aplicar lo que tanto sabemos. Porque de nada sirve tener mucha información, pero no la aplico en mi vida. Eso es lo que nos hace falta. Aplicar el autoconocimiento y la autoaceptación de todo, pero darme cuenta, observar. Observar, yo me estoy dando cuenta de lo que está pasando alrededor, pero tengo que enfocarme. Bueno, entonces estábamos hablando del tema de la cuántica, que me encanta, y por eso este evento se llama Ganar autoestima mientras pierdo peso. Descubre el camino que haremos juntas en los próximos 45 días para ganar autoestima mientras pierde peso con la reprogramación neurocuántica. ¡Ay, me encanta esa palabra! Neurocuántica. ¿Pa usted cómo le parece esa palabra? Neurocuántica. ¿Usted había escuchado esa palabra, pa? ¿No había escuchado esa palabra? Oiga, vea, aquí tiene una hija, vea. Usted mandó a la hija a la universidad y la mandó para que estudiara y fuera bien inteligente. Pero me enseñaron contaduría, no gestión emocional. No me enseñaron, ser contadora, pero no me enseñaron a gestionar mis emociones. No me enseñaron a manejar el sobrepeso emocional. Eso es lo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo reprogramación neurocognitiva. Cuántica. Esa reprogramación neurocuántica quiere decir que yo mis neuronas las estoy entrenando. El cerebro se entrena. ¿Cómo se entrena el cerebro? Con el enfoque. Se me estoy perdiendo. El perro me está llamando y me está diciendo que vaya, que me vaya por allá. No, señora, la voy a domar y la voy a domar y es aquí. Es aquí. Y es que el pensamiento se me está saliendo. No, no, entonces, por favor, empiece a contar desde 100 hasta 0, de para atrás, para que se enfoque. Y entonces esta niña está perdida y yo la quiero rescatar, pero el ambiente, la situación no me deja. No me deja. Entonces yo tengo que tener el control. La mente se entrena. ¿Cómo se entrena? Dándome cuenta, observándome. Entonces, íbamos a hablar de reprogramación neurocuántica. ¿Por qué es neuro? Porque estoy entrenando mi cerebro. El cerebro es entrenable. Acuérdese que si usted está en grado de estrés, acuérdese que si usted está en grado de estrés, a usted se le... Habíamos hablado y quiero recordarles eso porque... Muy importante. Quiero recordarles esto. No se les olvide, aquel que persigue dos conejos no atrapa ninguno. El secreto es el enfoque. El foco. ¿Cuál es el foco? ¿Qué es lo que usted quiere para usted? Yo, María Imelda Cardona, ¿qué quiero para mí? Yo quiero ser una mujer saludable. Quiero ser una mujer que tenga dinero. Porque, apá, yo sí quiero tener dinero. Yo sí quiero ser una mujer con dinero. Sí me gusta el dinero. Sí amo el dinero. Me encanta el dinero. Quiero ser una mujer. ¿Qué quiero ser? ¿Cuál es el secreto? ¿Es el foco? ¿Qué quieres ser? ¿Qué eliges ser? Quiero ser una mujer saludable. Quiero ser una mujer con autoestima, que se valore, que se quiera, que se ame. No voy a pedir que me amen, porque si yo no me amo, nadie me va a amar. Entonces yo lo único que quiero es amarme. Porque cuando yo me amo, entonces soy un imán que atrae. Pero ¿cuál es el foco? ¿Cuál es el foco? Donde yo pongo el ojo, pongo mi atención. Ahí es donde yo voy.
es aquí, es en ese foco. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar? En mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu y en mi corazón. Es que ahí yo diría que sí somos felices los cuatro, pero no son felices los cuatro, que me encanta esa canción de felices los cuatro, pero no son felices los cuatro, cuatro hombres, cuatro mujeres teniendo sexo, no sé, estamos como locos, Lucas. Felices los cuatro, las cuatro chingan todas por igual, o sea, estamos como perdidos, creemos que somos felices, pero entonces los cuatro, pero los cuatro ¿por dónde? No, somos felices cuando nos integramos nosotros en el espíritu, en el alma, en el cuerpo y en el corazón. Somos felices los cuatro, pero son los cuatro cuando yo me integro. Estamos muy perdidos. Somos felices los cuatro, o sea, las dos amantes que están a por fuera, con nosotros dos somos cuatro, o sea, hello, como dice la dominicana, hello, estamos perdiendo muchos valores y nos estamos programando, la música nos programa. Y entonces estamos felices los cuatro. Eso sí es una mentira, ¿sí o no, papá? Pregúntele a mi papá, que mi papá es un sabio, tiene 80 años. Bueno, María Imelda, foco. Somos felices los cuatro. Si yo me enfoco en mi espíritu, si me enfoco en mi cuerpo, si me enfoco en mi alma, si me enfoco en mi corazón. Ahí sí somos felices los cuatro, pero somos los cuatro conmigo. Ah, ya entendí la canción de Felices los Cuatro que me gusta tanto. ¡Adriana, la entendí! ¡Pobre perro! ¡Uy! Me dan ganas de cogerle y cascarle. Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. Somos felices. Esa reprogramación neurocuántica se hace todos los días, todos los días, todos los días. Yo iba a hacer un ejercicio, pero ya el tema de hoy iba a ser este ejercicio. A ver, quería que armáramos un Lego. Compré este Lego. ¡Ay, mire lo que compré! ¡Llegó la niña de María Imelda! ¡Necesito una amiguita! Quiero una amiguita de 5 años. ¿Quién quiere jugar conmigo? Papá, vea, mire, llegó la niña suya. Da a su niña. Va a armar un Lego. Mire, vea los juguetes que le compré a la niña mía. Ay, yo necesito una amiguita de 5 años. Ay, yo quiero una amiguita. Miren lo que compré y lo vamos a armar. A ver, ¿qué me gusta de lo que estamos trabajando? Vamos a aplicar lo aprendido. ¿Sí o no, papá? Que uno tiene que aplicar lo aprendido. Vamos a aplicar lo aprendido. ¿Cómo que es un ejemplo? Estás viendo, esto es una casita. Nuestro cuerpo es una casita, pero nosotros reprogramamos y entendemos con ejemplos. Entonces, el cuerpo gordo, te miras al espejo, como no te quieres, entonces no aplica el que te mires en el espejo y te digas, me amo, me amo, me amo, me amo, me amo, me acepto como soy. Esa terapia no aplica, no aplica. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a trabajar la imaginación, ¿sí? Porque acuérdate que un cerebro con estrés, la imaginación se le tapa, o sea, no existe, no hay imaginación, porque el estrés trabaja a corto plazo y la imaginación es a largo plazo. Entonces, este ejercicio es muy bueno porque aquí hay una casita. ¿En dónde está la casita? Ustedes, ¿la ven? ¿Dónde está? No está hecha. Miren, todos los pedacitos que están acá. ¿Sí? ¿Sí la idea? Felices los cuatro. Entonces, ¿la idea cuál es?
La casita no existe, la casita está en tu imaginación. Lo mismo que tu cuerpo bello y hermoso, saludable, está en tu imaginación. Todavía no la ves porque este cuerpo que hay en este momento es el cuerpo del pasado, porque fue el cuerpo que creaste con tus pensamientos y con tus acciones que eran del pasado. Entonces, yo voy a empezar a crear un futuro diferente. ¿Cuándo se crea el futuro? Eso ya lo sabemos. El futuro se crea en el pasado. ¡Oh! El futuro es el primer tiempo que existe. ¿Ustedes sabían que el futuro era el primer tiempo que existe? ¿Cuántos tiempos hay? Presente, pasado y futuro. ¿Sí o no? ¿Cuántos tiempos hay? Pues que nosotros sepamos, está el presente, está el pasado y está el futuro. Sí, son tres tiempos que nosotros conocemos. ¿Y cuál es el primer tiempo que se crea? ¿El presente, el pasado o el futuro? Contéstenme, a ver, ¿cuál es el primer tiempo que se crea? ¿Presente, pasado o futuro? ¿Quién me contesta? Ay, vea, esos 100 dólares no se los ganó ninguno. No colocaron el número que yo había escrito. De una vez se los voy a decir, vea, era este número. Siguen los 100 dólares. Tengo a rifar 100 dólares porque no colocaron el número 5. Listo. ¿Cuál es el primer tiempo que existe? ¿Presente, pasado o futuro? Listo. Entonces, resulta que el primer tiempo que existe es el futuro. ¿Y dónde existe el primer tiempo? En el futuro, es el primer tiempo que existe. ¿Y por qué, Marimelda? Porque si el futuro es mañana, ¿cómo me va a decir usted que es el primer tiempo que existe? Claro, porque es el primer tiempo que existe en tu mente. Porque es el primer tiempo que existe en tu imaginación. Estamos activando la imaginación. Y esta imagen es imaginación. Esta es una imagen y esta es la imaginación que imaginó una casa, como imagino un cuerpo, como imagino un futuro, como imagino, como piensas. Por eso es tan importante llevar la mente, se entrena con las imágenes. Por eso es que uno dice visualización cuántica. Por eso es que nosotros decimos, hay una visualización, quiero visualizar, quiero ver. Entonces, por eso se plasma en una hoja una imagen de lo que tú quieres. Pero como es tan difícil creer que podemos tener un cuerpo bello y hermoso, pero como es tan difícil creer que podemos ser bellas, hermosas, ricas, famosas y exitosas, entonces más fácil lo voy a poner con una casita de un juguetico, para que mi mente diga, ah, ya entendí, claro, porque si yo pongo un cuerpo aquí de una modelo, de esas así que tienen los brazos así todos hermosos, y uno dice, ay, no, qué pereza para hacer tanto ejercicio, ay, no, yo no quiero, pero si yo te pongo el ejemplo de esta casita, tu mente dice, ah, sí, 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 me gusta, ¿sí me entiendes? ¿Cómo estamos entrenando nuestra mente? Entonces, todo empieza por la imaginación, pero un cerebro estresado no tiene imaginación. Entonces vamos a empezar a trabajar con ese enfoque. ¿Qué aprendí yo hoy? Aprendí que voy a entrenar mi mente y que mi mente se puede entrenar. ¿Cómo me entreno? Mediante la respiración. El perro ya lo saqué de mi foco, ya me entrené. En este momento me pude enfocar. ¿Qué aprendí? Que sí nos podemos enfocar. ¿Qué aprendí? Que la mente es entrenable. ¿Qué aprendí? Que sí lo puedo hacer, que todo es posible y que yo puedo inventar mi futuro. Y que el primer tiempo que existe es el futuro. ¿Oyó? En su mente. Y mírelo acá. ¿Dónde están las cositas para armar la casa acá? ¿Pero cómo se arma? Día a día, y hay un plano, y cuando usted vino aquí a la tierra, mi amor, oiga Lupita, cuando usted dijo, voy para la tierra, voy a escoger a mi mamá, voy a escoger a mi papá, voy a escoger toda esa gente, hiciste todo un diseño,
Me encanta. Y dijiste, voy a hacer un plan, no, y voy a ir y voy a poner, voy a escoger y voy a definir en qué, dónde voy a llegar, a qué tierra, cuál va a ser mi mamá, cuál va a ser mi papá. ¡Ay, qué emoción! ¡Apa, yo te escogí a vos! ¡Ay, yo escogí a ese viejo tan hermoso! ¡I love you! ¡Ah! Mentiras que yo le estoy diciendo I love you porque está aquí, porque cuando usted no está, hablo mal de usted. Viejo, viejo, viejo mujeriego. Tan lindo. Ay, pero así te amo, así te amo, así te amo, no importa. No, no voy a hablar mal de ti. Mira, entonces resulta que nosotros escogimos todo el plano, hicimos un plano. Entonces dibujamos la casa, nos dibujamos, nos vimos, hicimos el plano y vinimos con un manual. Oye, sí, ¿para dónde se nos fue el manual? ¿Para dónde se nos iría nuestro manual? Nos perdimos. ¡Qué pesar! Vea, la niña la botamos. Miren, la niña, mírenla aquí. Entonces vamos a trabajar así. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿No les parece muy chévere? Me gustó este ejercicio. Todavía esto lo vamos a hacer paso a paso. Y bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. Hoy no voy a escribir lo que aprendí porque yo lo que estoy haciendo es practicando lo que escribí. Yo lo que estoy haciendo es que estoy practicando lo que escribí. Sí, ya escogí a mi mamá, escogimos la mamá, escogimos al papá, escogimos todo, vinimos con un plan y se nos olvidó. Se nos olvidó. Ay, ¿dónde está mi visualización cuántica? Mírame, mira, la magia se encuentra allí donde pones tu atención. Me encanta esto. Esto fue una foto con unos pajaritos. Mira, todos estos son pajaritos. Y es más, me paré, estaba manejando y vi todos estos pajaritos. Y quiero leerles esta partecita que me gustó mucho. La magia se encuentra allí donde tú pones tu atención. Muchacha, nosotras podemos crear el futuro. Mujeres, nos podemos amar, podemos tener un hombre que nos quiera, que nos ame, pero primero nos tenemos que valorar. No le pida a él que la ame. Ámese usted. No le pida cariño a nadie. Ámese usted. Y verá que vamos a ser felices los cuatro, pero no los cuatro afuera, sino los cuatro aquí adentro. Mi espíritu, mi alma, mi ser, mi cuerpo y mi corazón. O yo, vamos a ser felices los cuatro. Mi espíritu que está aquí arriba, mi alma, que es todo mi ser, mi cuerpo, que soy yo, que estoy aquí físicamente, y mi corazón. ¡Yes! Encontré la clave de los cuatro. Esa era la clave de los cuatro. Hoy me decía, porque a mí esa canción me gusta tanto. ¿Por qué me gusta tanto la canción? Claro, ya la encontré. Bueno, vamos a la magia se encuentra allí donde pones tu atención. ¿Oyó? La magia se encuentra allí donde pones tu atención. Todo es posible. Inventa tu futuro. Sí podemos ganar autoestima con la reprogramación neurocuántica. ¡Oh! Eso me suena como a película. Voy a escribir mi propia película. Bueno, voy a leer lo que me escribieron. Yo ya no voy a escribir más porque ya Marimelda lo que necesita es aplicar lo aprendido. Yo ya no necesito escribir más, señorita. Usted lo que tiene que aplicar, aplique lo que habla, aplique, mi amor. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Lupita. Mire, ya está el perro, se quedó callado. Claro, como no le presté más atención, hizo de todo, papá. Hizo de todo ese perro. Bueno, vamos a leer. Listo. Vamos a ver. Ay, no me ayudaron a compartir. Ay, no, 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 no. Ando como muy, muy desenfocada. Compartamos, por favor. Compartir, compartir, compartir y compartir. Vea, mira, no compartimos. Ayúdenme a compartir, por favor.
Voy a compartir. Ay, qué cosa. Compartir, compartir, compartir. Voy a compartir en un grupo, a ver en qué grupo compartir. Ustedes me pueden ayudar a compartir en un grupo. A ver, voy a ponerlo en esto. Ah, física cuántica. ¡Ay! Y espiritualidad aplicada. Mira, ese está bueno. Física cuántica y espiritualidad aplicada. Mis abuelas me dieron permiso. Bravo, listo. Vamos a ver. Voy a leer. Listo, dice. Ok. Hola Lupita, ¿cómo estás? Mi Lupita hermosa. ¡Ah! Lupita y Adriana se unieron. Bravo. Adriana, mi bella y hermosa Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? Juan Izquierdo, hola, ¿cómo estás, Juan? Mario Duarte, hola, ¿cómo estás? Claro, Lupita, permiso de abuelos y padres, exactamente, vamos bien, Lupita. Ascari Castillo, Ángel Villegas, ¿cómo estás? Javes Multimarcas. Lupita dice, mi padre siempre... A ver, mi padre siempre se sintió rechazado por su mamá porque él era moreno. Ah, no, discriminación total. Moreno indio. Ay, Dios mío. Mi padre siempre se sintió rechazado por su mamá porque él era moreno y mi abuela era blanca, totalmente. Yo siempre me sentí muy amada por mi padre, aunque no tanto por mi abuela. Qué raro que el color fuera importante. Total. Lupita, te cuento que la discriminación siempre ha existido, inclusive es que me acuerdo que mi papá también, él está aquí al frente mío, que no estoy hablando de muy lejos de él, y me decía que la abuela, la mamá, por parte del papá, de mi abuelo, no quiso conocer a mi papá que porque él era hijo, como hijo de morena también, como que mi abuelita era morena. Y había mucha discriminación de lo que era la raza blanca, ¡ah! Los blancos altos, monos rubios, juntarse con los indios. ¡Ay, ay! La rabia, Lupita. Pero mentiras que voy a empezar a integrar. Pero sí, hay mucha desvalorización. La raza india, el negro. Ayer pasé un video hermoso de una negra que decía, no me molesta que me digan negra, porque eso es orgullo. Entonces hay muchos valores. El indio ha sido menospreciado, la raza negra ha sido menospreciada. Entonces uno dice, usted se va a casar con ese negro y usted se va a casar con ese indio patirrajao. Porque esas son las expresiones. Ese es un indio, donde sabemos que los indios son una raza divina, preciosa, hermosa, y son más sabios que cualquiera, tienen más sabiduría que cualquiera, pero no, como el otro es mono rubio, alto, de ojos azules, entonces le hacemos la venia al ojo bonito, divino, precioso. Pero al otro que es indio patirrajado, a ese no lo valoramos. Y nosotros somos una mezcla, somos mestizos. Y fíjense y verá todas las historias que hay de desvalorización por parte de la mamá. Sí, Lupita, así es. Y es muy importante darnos cuenta de eso para nosotros poder limpiar todas esas memorias. De verdad que muchas gracias por el aporte que acabas de colocar. Cristian Denis, Mario Luque, Andreita, hola mi prima hermosa, pobre perro, ay, ese perro es tremendo, Lupita. Sí, ya entendí, felices los cuatro, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma y mi corazón, somos los cuatro, esos son los cuatro al que le voy a poner foco, no es que somos cuatro afuera, no, 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 no. Claro que la canción me encanta. Esa terapia no aplica porque no hay emoción. La casita existe en el mundo de las posibilidades. ¡Epa!
¡Epa! ¡Bravo! La casita existe en el mundo de las posibilidades. Exactamente. La casa existe en el mundo de las posibilidades, pero yo qué tengo que hacer, el enfoque tiene que ser en esta casa para poderla construir. Los planos ya están, pero se nos olvidó. Entonces vamos a rescatarnos. Eso es ese es el trabajo, exactamente. La terapia, a ver qué fue lo que escribo por aquí. Esa terapia no aplica porque no hay emoción. Ah, no entendí. A lo mejor lo dijiste en un momento que no tenía yo emoción, no sé. La casita existe en el mundo de las posibilidades, exactamente, somos cuánticas. El primer tiempo, a ver, vamos a ver qué escribió Lupita. El primer tiempo está como lo del huevo o la gallina. Bueno, a ver, Lupita, el primer tiempo, yo lo entiendo que el primer tiempo está en mi mente y el primer tiempo es el futuro, porque esta casita existe en mi imaginación y el primer tiempo que existe es la imaginación y es el futuro. Ese es el primer tiempo que existe. Y yo me la imagino. Está en el mundo de las posibilidades y yo hago un plano y lo escribo. Por eso es tan importante escribir y plasmar tu futuro, qué es lo que tú quieres, qué es lo que eliges y no repetir la historia de nuestros ancestros, sino que a partir de hoy voy a empezar a diseñar mi futuro. Es el mundo de las posibilidades. Hay muchos mundos paralelos y cada decisión que yo tomo me lleva a un destino. Todas las decisiones que tomo me llevan a un destino y cada decisión me genera un mundo paralelo. Entonces, primer tiempo. Es el futuro. ¿Está en dónde? En mi imaginación. Aquí está el primer tiempo, que es el futuro. Hoy, ¿qué hago? Hoy escribo, diseño el plan. Ese es el otro paso. Diseño el plan. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo? Diseñando el plan. ¿Cuál es el plan que estamos diseñando? Tener un cuerpo bello, ganar autoestima, reprogramación neurocuántica. ¡Ay, me encanta esa palabra! Me encanta. Listo. Entonces, el primer tiempo que existe es el futuro y existe en mi imaginación. Pero un cerebro estresado no tiene imaginación. Por eso hay que respirar profundo. Enfocarme. Tomar agüita. Listo. Todo empieza por la imaginación. Exactamente, la imaginación es el taller de la mente, dice el famoso libro, piense y hágase rico. Exactamente, la imaginación es el taller de la mente. Es ahí donde nosotros vamos a trabajar, vamos a entrenar. Por eso es neuro, porque las neuronas se entrenan, las neuronas se forman caminos neuronales en 40 días, no es en 20 días, no es en 7 días, y nosotros llevamos formando caminos neuronales hace muchos días. Listo. ¿Hoy qué día es? El día número 3 del reto de 45 días. ¿Qué estamos haciendo? Ganando autoestima mientras perdemos peso. Exactamente. Dice, si yo escogí a mi mamá y a mi papá y los volvería a escoger otra vez. Exactamente. Yo también, me encanta mi vida, me fascina. Y lo más rico de todo, Lupita, es que ya me di cuenta y soy más consciente de que yo elegí esta vida. Yo elegí ser ama de casa, yo elegí ser la mamá de Santiago, yo elegí tener estos papás. Entonces, darnos cuenta de que nosotros fuimos los que elegimos es muy agradable, la verdad que es muy agradable. A mí me gusta esta vaina. A ver. ¿Por qué se nos olvida el plan? ¿Por qué se nos olvida el plan? Buena pregunta, Lupita. Me encanta esa pregunta. A ver, ¿por qué se nos olvida el plan? Voy a hablar como una película. Toda esta parte, como yo la entiendo, es como cuando estábamos
en el otro plano, en la otra dimensión, antes de estar aquí en esta, nosotros diseñamos un plan, hicimos una cartilla. Y dijimos, vamos a hacer esto, vamos a ir a este sitio, nos vamos a encontrar, vamos a diseñar. Hicimos todo el plan y nos diseñamos con quién encontrarnos, a quién visitar y toda la cosa. Pero, digamos que tuvimos que pasar por un agujero, que el agujero es el vientre de la madre, y tuvimos que pasar y tuvimos que, hubo un desprendimiento y hubo hubo un desprendimiento. Entonces, la memoria se borró para que nosotros mismos pudiéramos rediseñar el plan, porque entonces el juego no era tan agradable, digámoslo de esa manera, es lo que yo entiendo. Entonces, todo lo malo que nos pasa y todo lo que nos sucede, que nos duele, toda la gordura, el cuerpo gordo, los problemas, son precisamente las cosas que nosotros tenemos que aprender y son las que nosotros tenemos que decir, ah, ya entendí. Y entonces vamos armando el plan y lo vamos volviendo a diseñar, porque si ya supiéramos de una vez cómo se arma, es como que nosotros dijimos, yo voy a ir allá, me voy a ir a meter y voy a empezar a buscar las piezas. Y voy a empezar para hacer más divertido el juego, porque esto es un juego. Entonces nosotros vinimos a jugar y a vivir ciertas experiencias, porque Lupita, fíjate que tus experiencias no son iguales a las mías. A veces nos parecemos en algunas cosas, pero cada una tiene una experiencia diferente. La experiencia de Adriana es diferente a la mía. La experiencia de Jenny es diferente a la mía. Cada una ha tenido experiencias diferentes. Entonces, su experiencia y lo malo que creemos que nos pasa es precisamente para ir armando las piezas y al final ya podemos lograr y armar ese plan. Así lo entiendo yo, Lupita. Ok. No es justo que a uno se le olvide, uno pierde mucho tiempo en lo que se acuerda. Sí, tenés razón, no es justo, pero precisamente de eso se trata, de que nosotras en este momento tenemos una responsabilidad porque somos unas adultas de 50 años. Bueno, tú no tienes todavía 50, pero yo sí soy la abuela de ustedes. Yo soy la abuela. Yo soy la abuela de la generación. Yo soy la abuela de esta generación. Y resulta que esta generación necesita ayuda, pero necesitaba ayuda de nosotras que ya vivimos la vida, que ya nos equivocamos, que ya sabemos qué es ser joven, que ya sabemos qué es no tener autoestima, que ya sabemos qué es no valorarnos, que ya sabemos. Entonces nosotras ya aprendimos, nosotras ya sabemos qué es abandonar esta niña. Entonces nosotras ya podemos, ya armamos ese plan, ya recogimos todos los pedacitos, ya los recogimos, ya los sabemos, y nosotros ya volvimos y armamos el plan, ya lo escribimos. Por eso escribes, Lupita. Usted no crea que usted no es, que usted escribió porque sí, usted escribió porque usted tiene una experiencia y usted sabe que ese libro que usted escribió lo necesitan sus hijos, lo necesitan sus herederos. Por eso escribiste, Lupita. Pero ¿por qué escribiste a los 50? Porque era necesario que escribieras a los 50. Bueno, te estoy poniendo 3 años de más, Lupita, perdón. Porque era necesario que escribieras a los 47, porque plasmaste toda tu experiencia para estos nuevos muchachos que vienen, que están perdidos totalmente, pero ellos se perdieron como nos perdimos nosotros. Y necesitamos de adultos responsables. Entonces, es así.
Ok, la terapia de la repetición en el espejo no sirve porque no involucra la emoción. Eso me refería hace rato. Ah, ya entendí. Claro, Lupita. No, no, no funciona porque yo me amo, me quiero, me acepto y me valoro. Pero no hay emoción. No lo vivo, no lo siento. Y el corazón hay que tocarlo con la emoción. El corazón hay que tocarlo con lo que le duele, para que él pueda aprender. Y por eso tenemos un corazón, y es el corazón el que nosotros tenemos que empezar a activar, y es lo que estamos haciendo. Pero conectar el corazón con la imaginación y con la mente es el trabajo que estamos haciendo. Gracias, Lupita, ahora sí ya entendí. Ok, Mercedes de La Paz, hola, ¿cómo estás? Vicky Tejada, hola, Vicky. Edith Valenzuela. Santos Mendoza, la terapia de la repetición en el espejo no sirve porque no involucra la emoción. Exactamente, es correcto. Estamos de acuerdo. Ok, pero no se te olvide el plan. Es como armar la casita sin el plano. ¿Qué parte que no se te olvidará? Olvidará a uno el plan. A ver, pero no se te olvide el plan. Pero no se te olvide el plan. Es como armar la casita sin el plano. Qué padre, no se le olvidara. Qué padre que a uno no se le olvidara el plan. Lupita, es que el plan se arma con la experiencia. El plan se arma, ¿te acuerdas? Las cuatro llaves del merecimiento. Expresarte. Viniste a la tierra. Se te olvidó todo. Escogiste a tu mamá, escogiste a tu papá, escogiste a tus hermanos, escogiste todo. Armaste y entonces vos dijiste, yo soy tan berraquita que me voy a ir y voy a empezar a armar y a volverlo a armar. Y sos tan berraquita que empezaste a armarlo y ya escribiste un libro y entonces ya plasmaste tu experiencia, involucraste tus emociones, involucraste todo, y entonces ahorita le vamos a ayudar a nuestros nietos y a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos, porque nosotras somos las abuelas del futuro. Entonces, esto es muy bueno, esto es un juego muy chévere, me gusta el juego. Y armamos, tú armaste ya un plan. Tú armaste ya un plan. Es más, vamos a. Tú armaste ya un plan. Ay, ¿qué se me hizo esto? Mira, ayer estuve leyendo algo que escribiste, Lupita, y dice: transformar la vida de muchas familias. ¿Cuál es tu plan divino? ¿Cuál es tu plan? Tú ya lo encontraste. Lo que pasa es que lo encontraste a los 47 porque necesitabas tener toda la experiencia para poder escribir el libro y poderlo armar. Dice, la transformación de muchas familias a través de la educación, el conocimiento y la conciencia para aprovechar los beneficios de la tecnología y evitar situaciones de riesgo, con la convicción de que la familia es la columna vertebral del ser humano, es su plataforma de lanzamiento y proyección. Fíjate, Lupita, algo muy importante y quiero que aquí lo reevaluemos y me parece que ese párrafo es de mucha importancia en tu libro, porque estás diciendo que la familia es la columna vertebral de la sociedad, del ser humano. ¿Y qué está pasando con nuestros hijos? Ya no se quieren casar. Las mujeres ya no quieren cocinarle a los hombres. Las mujeres ya le quieren pegar a los hombres. La mujer ya quiere ser otro hombre. Porque nosotras como mamás, pues yo me separé y todo hasta del papá de Santiago. O sea, yo soy una mujer separada y a mí no me importa. O sea, empezando por eso. Entonces, esos valores
nosotras que somos las abuelas de este presente, creamos una sociedad más libre, sin tantos problemas, pero la familia pienso que se está perdiendo. Entonces, mis nietos, ¿qué va a pasar con mis nietos? ¿Van a ser hijos de o sea, voy a tener 5 nietos de 5 mujeres diferentes y las mujeres y las mamás de esos 5 nietos no van a tener, no van a estar nunca. Entonces, ¿quién va a cuidar a los nietos? ¿La nana digital que pusiste en tu libro? ¿La tableta? ¿Saben cuáles son los juguetes que le dan a los niños? Le dan una tableta para que juegue y las niñas saben más del celular que nosotros. Usted sabe que esta semana una niña de 13 años se perdió del planeta, desde la casa, y se fue a encontrarse con un muchacho. ¿Cuántas cosas pasan por el internet? ¿Cuántas cosas pasan? Nosotras estamos aprovechándolo de buena manera, pero hay gente que lo aprovecha de mala manera, como escribiste aquí, evitar situaciones de riesgo. Entonces nosotros tenemos un trabajo muy grande, pero era necesario que fuera a los 47 y fuera a los 50. No podíamos haberlo hecho a los 20, porque a los 20, apá, yo te di mucho que hacer, ¿cierto? Era muy rebelde. Era muy rebelde, no hacía caso, hacía lo que me daba la gana. Y era grosera, muy grosera. Oiga, mi papá dice que yo era muy grosera. ¿Qué qué? Sin querer nosotros. O sea que yo me casé sin querer. ¿Cómo le parece? O sea, realmente yo a mis 20 años era exactamente las mujeres de hoy a los 20 años. Era rebelde, era grosera, estaba perdida, como yo estoy viendo a los muchachos de hoy en día, que están perdidos, pero para eso estamos, Lupita. Sí, así es. De hecho, aún estoy aprendiendo y aplicando estrategias en familia. Exactamente, Lupita. Entonces, yo creo que todo lo que nos está sucediendo es precisamente, y la música, la misma música, todo ese, fíjate en la música que ahorita hay, todo el mundo es feliz en los cuatro, tengo 2 son casadas, la otra soltera, o sea, los valores realmente, ¿dónde están los valores? Pero yo fui una de las que propagó eso. Yo me divorcié, yo dije no más casarme y sufrir por los hijos y yo voy a ser capaz de estar sola. Entonces, estas muchachitas de hoy en día, ¿qué ejemplo tienen? Papás separados, ya no tenemos tantos valores. Entonces, ¿qué tenemos que volver a hacer? Decir, muchachas, sí era así, pero tampoco tanto. Porque ya tenemos la experiencia, ya hicimos lo que nuestras abuelas no hicieron, ya hicimos lo que nuestras mamás no hicieron, ahora ¿qué tenemos que hacer? Arreglar un poquito la situación, de eso se trata. Bueno, los dejo, mañana nos vemos, mañana continuamos con este súper, súper, súper tema de las abuelas me dieron permiso de amarme, las abuelas nos dieron permiso. Pero amarnos significa mucho, amarnos significa mucho, tener autoestima significa mucho, es un tema de verdad muy, muy bueno, me encanta y mañana nos vemos porque mis abuelas ya me dieron permiso, Lupita, ya las abuelas nos dieron permiso, Adriana, ya las abuelas nos dieron permiso. Andreita, ya las abuelas nos dieron permiso, tenemos permiso los abuelos, ya todo está calmado. ¿Sí ven? Como entrené la mente, ¿sí ven? Ya todo está calmado, ya el perro no molesta, ya no, ya esto ya está así en paz.
Todo es así. Cada vez que vas a hacer un cambio, cada vez que vas a empezar algo, se presenta de todo, pero está en usted enfocarse y enfocarse y enfocarse. Y sabe que voy para allá y voy para allá. Y aquí es donde voy. Ahí, ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Y todo quedó ahí, enfoque. Me encanta. Qué rico. Donde pones tu atención, creas la magia. ¿Cómo es que es la frase? Se me olvidó la frase. Ay, ya se me olvidó. Dice, la magia se encuentra allí donde pones tu atención. María Imelda, practique. La magia se encuentra allí donde pones tu atención. ¿Cuál es la atención y qué es lo que quieres crear? Ya, ya entendí. Ok, hoy apliqué eso. Listo. La magia se encuentra allí donde pones tu atención. No es solamente una frase. ¡Vívala! ¡Vívala! ¿No más? Eso es para María Imelda Cardona. ¡Hola, Luz! ¿Cómo estás? Hace días no te veía, Luz. Luz López. Bueno, mañana nos vemos. ¡Chao! Finaliza.